Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de TVC Noticias. Un agrado estar nuevamente junto a ustedes a través de las pantallas de nuestro canal. Les invito a que revisemos juntos los titulares para esta edición de hoy domingo 21 de abril. DAEM lanza preuniversitario para ambos liceos. Alza de profesores destacados en Cabrero. Visitantes disfrutan de sexta fiesta de la vendimia en Quinel. En una significativa ceremonia, el Departamento de Educación Municipal hizo el lanzamiento del preuniversitario gratuito para ambos liceos de la comuna. La actividad se desarrolló el lunes 15 de abril con la asistencia de autoridades locales, apoderados y los estudiantes de cuarto año medio del Liceo Manuel Aristides Añartu y Óscar Bonilla, que asistirán al preuniversitario año 2019. Estaba la totalidad de los estudiantes de cuarto año medio de los liceos Manuel Aristides Añartu Añartu de Cabrero y Óscar Bonilla Bradanovich de Monte Águila para dar inicio al preuniversitario que entrega el Departamento de Educación Municipal de Cabrero. El objetivo, lograr que los alumnos ingresen a la educación superior y obtengan una formación adicional que les permita enfrentar el mundo laboral. Nosotros buscamos que los niños puedan ingresar a la educación superior. El año 2012, cerca del 12% lograba esto, pero ya el último año hemos llegado al 70%. Y eso lo logramos producto de este programa, también de los esfuerzos de nuestros establecimientos para orientar oportunamente a los niños y poder generar altas expectativas para que ellos estén conscientes que hoy día requieren de una formación adicional para poder enfrentar el mundo laboral. Desde que se implementa este PREU en la comuna, los resultados han sido más positivos cada año. Como bien dice el jefe DAEM, los refuerzos en las asignaturas de lenguaje y matemática han demostrado que los estudiantes promedian 40 puntos más que un alumno que no toma esta formación, reafirma José Luis Herrera, uno de los docentes a cargo de la coordinación. Ya son varios los años que estamos trabajando con este programa municipal de preparación para los estudiantes en las áreas de matemática y lenguaje. La experiencia ha sido bastante positiva porque los resultados avalan el trabajo que hemos realizado en ambos liceos, tanto en el Liceo Óscar Bonilla como en el Liceo Manuel Añartu, porque nuestros estudiantes a lo menos promedian 40 puntos más que un estudiante que no realice un programa preuniversitario. Para testimoniar esto, dos egresadas del sistema municipal que hoy estudian en la universidad dirigieron palabras con mucho sentido a los jóvenes presentes. A los alumnos que este año fueron beneficiados con la beca del preuniversitario municipal. Para Helen Ruiz, quien estudia pedagogía en educación básica en la UDEC, y Ashley Flores, en primer año de ingeniería comercial en la Universidad del Biobío, las herramientas que entrega el preuniversitario hay que aprovecharlas, porque son decisoras a la hora de obtener un buen puntaje en la PSU, manifiesta. Yo recibí el beneficio del preuniversitario que tiene el liceo, y más que nada es decirle a los estudiantes que lo aprovechen. Que es muy importante, o sea, igual son horas que uno tiene que darse, que cumplir, pero tiene muchos beneficios después a largo plazo. Tienen que aprovechar, estudiar más y poner mucha atención porque esas herramientas van a ser muy útiles en la universidad y tienen que tener desde ya como un conocimiento. Porque es otro estilo la U y pasan todo muy rápido y eso igual es difícil. En cuanto a inversión, el programa tiene un costo cercano a los 23 millones de pesos, lo que involucra contratación de profesores, coordinadores, alimentación y servicio de transporte para los liceanos que viven alejados del casco urbano. Este programa tiene una inversión cercana a los 23 millones de pesos, más otra serie de gastos que se van generando. Porque contempla varios aspectos, contempla la contratación de nuestros profesores, contempla también la contratación de coordinadores y por supuesto algo que nos hace distinto. Nosotros proveemos también servicios de transporte para los niños que viven alejados de nuestro establecimiento, proveemos alimentación también. Un plus para quienes deben enfrentar una serie de gastos a puertas del mundo de la educación superior. Significa un ahorro no menor de 80 a 100 mil pesos promedio, que es lo que cuesta un preuniversitario en el mercado. Un beneficio que si uno va a la parte monetaria, los alumnos realmente ahorran, entre comillas, porque
En sí, un costo en promedio está entre los 80 a 100 mil pesos un preuniversitario. Bien lo sabe Aida Molina, apoderada del Liceo Más y madre de 5 hijos, quien debe afrontar sola su educación. Cuénteme, ¿en qué le ayuda el preuniversitario que está recibiendo su hijo en este momento? Me ayuda harto porque somos nosotros nomás, nuestros hijos, porque el papá se fue, así que estamos nosotros nomás y tenemos que ir para arriba. Y lo único que quiero es que mi hijo estudie, que le vaya bien, eso. ¿Y qué le parece que le den esta oportunidad? Maravilloso. Es una oportunidad que es raro que lo den, pero yo estoy contenta que se la den, porque se lo merece. Precisamente los padres y apoderados presentes en la ceremonia son el pilar de todo este esfuerzo. De ellos nace la colaboración para que sus hijos alcancen estudios superiores, explica el jefe DAEM, David Ramírez. La cantidad de niños que hoy día son parte de este PREU responde primero al interés de los padres y apoderados. Ellos son los primeros en garantizar su compromiso con el establecimiento, con la municipalidad, para que ellos puedan acceder a la educación superior. Por ende, entendemos que nos van a colaborar y van a ser parte activa de este proceso. Proceso que se inició con el lanzamiento del programa 2019 y que quedó zanjado con la firma compromiso que junto a sus hijos estamparon de manera simbólica en la Sala de las Artes y de la Cultura de Cabrero durante la mañana del lunes 15 de abril. En la Sala de la Cultura de Cabrero se desarrolló por séptimo año la renovación del convenio entre nuestro municipio, Colbún e INACAP, en el marco de entregar cursos complementarios para los liceos Manuel Sañartu y Oscar Bonilla, más conocido como FORCOM, algo que nos distingue como educación pública. La malla curricular anual de los liceos Manuel Sañartu de Cabrero y Oscar Bonilla de Monte Águila cumplen con la demanda de sus estudiantes. Sin embargo, un esfuerzo adicional de entregar mejores herramientas formativas siempre se agradece, algo que se formalizó hace unos días atrás con el nuevo inicio del programa FORCOM. Una estratégica alianza entre nuestro municipio, Colbún e INACAP permitieron concretar dos cursos de capacitación con 132 horas para cada establecimiento. En el Liceo Manuel Sañartu se entregará el curso Fundamentos de la Electromecánica aplicados a la industria, mientras que en Monte Águila será el de Asistente y Gestión de Recursos Humanos. Con los representantes de las instituciones involucradas se desarrolló esta ceremonia que concretó esta particular asociación celebrada por nuestro alcalde Mario Yerke. Creo que esta alianza público-privada es súper interesante, lo decíamos acá, que para Colbún y el municipio a lo mejor es simple poder invertir en una plaza, ¿cierto? Y generar un compromiso también de parte del mundo privado, pero hemos buscado otra alternativa y ese incentivo no se va a una plaza ni a otro fin, sino que se va directamente a los estudiantes. Cabe destacar que este es el séptimo año en que se renueva este convenio, fomentando así un desarrollo integral que va más allá de lo establecido por el Ministerio de Educación. No obstante, y para el éxito de este programa, sigue siendo fundamental el compromiso de los apoderados en el esfuerzo que deben realizar sus hijos, opinión compartida por el director comunal de Educación. Bueno, es clave el compromiso y el aporte que los padres y apoderados pueden hacer. Nosotros lo que buscamos es que ellos sean parte activa de este proceso. El éxito o el fracaso de los niños en este proceso de formación tiene mucho que ver con lo que ellos pueden hacer. Así que lo que estamos hoy día es pidiéndoles que a través de un documento, que hoy día fue simbólico, pero en cada uno de los establecimientos se firmó un documento donde ellos ponen a disposición de nuestro establecimiento su tiempo. Una experiencia exitosa que ha permitido fortalecer a los estudiantes para enfrentar una carrera posterior o ingresar al mundo laboral, algo que los testimonios avalan. Bueno, a los estudiantes les sirve porque ellos aprenden mucho más a nivel de la empresa y les sirve para que vayan a distintas partes y tengan mucho más actividades porque ellos, si no me equivoco, en el segundo semestre van a INACAP a seguir repasando todo lo que le enseñaron en la sala de clase. Una buena atención con profesores profesionales que nos corregían en cualquier tipo de dudas que nosotros tuviéramos. Y aprendimos demasiado sobre construcciones. ¿Te permitió elegir alguna carrera ad hoc? Cuéntame. Me dieron un certificado de INACAP y eso, con eso puedo conseguir trabajo, puedo hacer hartas cosas. La verdad es que estos programas todos los años tienen una alta convocatoria y creemos que el DEM ha hecho un muy buen trabajo dándole sentido. Pasa que es muy desafiante para la educación y lidiando con los intereses de los niños, pero por lo mismo hay que marcar que esta oportunidad de un programa de formación complementaria aportado por INACAP
y financiado por Colbún, ayuda de manera significativa a que ellos se acerquen a lo que va a ser su futuro. Un compromiso que no solo renueva este convenio educativo, sino que establece una vez más ese deseo de entregar mejor educación en los liceos públicos de Cabrero, formando generaciones para el futuro de la comuna. Una charla sobre responsabilidad penal adolescente dio el asesor jurídico de la prefectura Biobío Los Ángeles, a modo de inducir sobre la temática en niños de etapa escolar, con el objeto de generar conciencia respecto de las consecuencias que trae cometer un delito. La actividad se desarrolló en la Escuela Alto Cabrero durante la mañana del jueves 11 de abril. Cuando se tiene un universo heterogéneo de estudiantes, como sucede en la Escuela Alto Cabrero, se deben abordar temáticas importantes y que son contingentes a la realidad local. El tema es informar y educar a la comunidad escolar para prevenir futuros hechos que lamentar. Siempre hemos contado con el apoyo de Carabineros cada vez que lo hemos necesitado. El trabajo con la brigada, ellos son nuestras redes de apoyo. En esta ocasión, ahora que se está debatiendo el tema del control de identidad, decidimos contactarlos para que los chiquillos tengan más antecedentes y sepan cuáles son las circunstancias problemáticas en que los podrían a ellos llevar a verse envuelto en una situación desagradable y en la que no queremos que estén involucrados. La normativa es clara. Existe una ley de responsabilidad penal adolescente y los niños ya deben ir interiorizándose al respecto. Por ello, la Oficina de Integración Comunitaria de la Subcomisaría de Cabrero se contactó con un experto en el tema, quien les vino a aclarar lo que permite y sanciona esta ley. Se trata de la responsabilidad que los niños ya deben ir asumiendo en caso de cometer algunos delitos, especialmente lo que habla la ley penal de responsabilidad juvenil. Entonces el abogado le va a hacer una presentación en lo que se refiere a lo que deben hacer y lo que no deben hacer para poder después no tener problemas judiciales en el resto de su vida. Precisamente Juan Pablo Seguiel, asesor jurídico de la prefectura Biobío Los Ángeles, ahondó en la importancia de la normativa que afecta a jóvenes entre 14 y 18 años, quienes al cometer un delito sí o sí ya tienen la edad para ser penalizados por nuestra legislación. La importancia de la ley de responsabilidad penal adolescente es, como el propio título lo indica, establecer ya responsabilidad clara y precisa a jóvenes entre 14 y 18 años cuando estos cometan algún hecho delictual y dependiendo de la gravedad, obviamente, la sanción que le corresponda a dicho hecho delictual. La sanción claramente va a variar de acuerdo a la gravedad del hecho. Si los delitos son muy graves, las penas serán privativas de libertad. Asimismo, existen sanciones accesorias, las que se pueden cumplir a través del pago de una multa o servicio a la comunidad, entre otras. Junto con esta sanción principal, digamos que es como la más grave, que si la comparamos a un adulto que viene siendo a lo mejor un encierro en una cárcel, va a tener una sanción accesoria, digamos, que puede ser multa, una prestación de beneficio al servicio de la comunidad, una reparación del daño a la persona que cometió el delito. Para el establecimiento educativo, así como los detalles de la ley de responsabilidad penal adolescente, también es importante que los estudiantes conozcan los alcances del ciberacoso y las redes internacionales que operan a través de Internet. A veces los padres perdemos el control de qué es de lo que hacen nuestros hijos en redes sociales, porque confiamos ciegamente y no vemos los peligros de los que se pueden ver involucrados, sobre todo con redes internacionales que a veces puedan incluir hasta tráfico de personas. Entonces necesitamos que ellos estén enterados de cuáles son los riesgos que van más allá de que los niños se acosen o se molesten simplemente. Los pequeños, en tanto, se mostraron bastante interesados en las temáticas planteadas y levantaron sus manitos para hacer un sinnúmero de preguntas. La directora agradeció la gestión de Carabineros. Así que estamos muy agradecidos por la gestión, ya que es un especialista en el tema, o sea, qué mejor que un abogado que le pueda explicar a los chiquillos en qué situaciones se pueden ver envueltos, que los pueden perjudicar. Ya lo sabe, la ley de responsabilidad penal adolescente está muy vigente y los jóvenes desde los 14 años son imputables penalmente, es decir, pueden cumplir penas bajo reclusión, a diferencia de la legislación anterior. El portafolio es un instrumento que evalúa distintos aspectos de su práctica pedagógica a partir de evidencia directa de ella. Consta de 5 tareas, las cuales le dan al docente oportunidad de mostrar su mejor desempeño. Obviamente una realidad que en Cabrero ha ido al alza desde el año 2016, un progreso que se reconoce públicamente a través de una ceremonia.
Para que los resultados en educación siempre mejoren, no solo se requiere de alumnos comprometidos y responsables, los profesores también tienen una alta responsabilidad en ello. Bajo esta mirada, cada vez que los docentes se superan a sí mismos, a través de la rendición de sus portafolios, el Departamento de Educación realiza el acompañamiento necesario para llegar a buen puerto. Un compromiso que nació hace 3 años, según nos cuenta el mismo director del DAEM. Es por eso que a contar del año 2016 se implementó un modelo de trabajo que nos permite fortalecer, en este caso, acompañar a los profesores que rinden portafolio. Y de a contar de ese año los resultados comenzaron a cambiar drásticamente. Hoy día los profesores de la comuna de Cabrero cuentan con profesionales de apoyo externo que vienen, que son especialistas en el portafolio, que son especialistas en la evaluación docente. Según detalló Ramírez, esta intervención ha permitido aumentar considerablemente a los profesores destacados. Estadística que augura buenos indicadores hacia el futuro. Pasamos de tener un 6% de profesores destacados a tener un 28%, y creo que este dato va a seguir mejorando cada año porque vemos el compromiso de nuestros profesores y naturalmente hay un trabajo serio que se va adaptando y se va modelando de acuerdo a la necesidad de nuestros profesores. Profesores destacados, profesores que se esforzaron, que estudiaron, que hicieron este portafolio tan complejo y que nadie muchas veces quiere enfrentar, pero tuvimos destacado un 28% de profesores destacados, que está sobre cualquier pensamiento, ¿cierto?, de alguna autoridad, y eso se debe a ellos. Un mérito que se aplaude y celebra, ya que sus esfuerzos no solo mejoran el rendimiento, también es toda la comunidad escolar de nuestros establecimientos la beneficiada con este mejoramiento curricular. Para los destacados, siempre la alegría flor de piel y el repaso del camino cursado para llegar a esta meta profesional. La verdad es que estamos súper contentos por este reconocimiento, agradecemos al alcalde por esta atención. No en todas las comunas se realiza este acto y el que se haya tomado esta iniciativa acá en Cabrero se agradece enormemente. Para mí fue un desafío, pero tuve el apoyo de mi administrativo, de nuestro director, el apoyo de nuestra jefa UTP, y además también tuvimos una preparación de un trabajo colaborativo con nuestras colegas. Un momento de alegría por la misión cumplida y esa necesidad de compartir una ceremonia necesaria para renovar permanentemente los votos que fortalecen nuestra educación pública municipal. Con una corrida desde el establecimiento hasta pruebas extremas en el recinto estación, los más de 300 estudiantes del Liceo Oscar Bonilla Pradanovich de Monte Águila participaron por segundo año consecutivo del Spartan Race OBB 2019, actividad que resultó todo un éxito y convocó a toda la comunidad educativa. Politécnico Espartano, ¡au, au, au! Motivador para que los más de 300 estudiantes del Liceo Oscar Bonilla Pradanovich iniciaran su carrera a fin de celebrar el Día de la Educación Física. El recorrido culminó en el recinto estación, pero todo allí recién comenzaba. Directos al suelo con un punta y codo para avanzar hasta un enorme muro de obstáculo, siendo solo un ápice de la altura que debieron enfrentar luego. Más de alguno tuvo dificultades, pero el docente Cristian Arroyo acompañó a sus estudiantes y enfrentó la prueba. Las mujeres igual tuvieron participación, pese a que esta vez los hombres lideraron la llegada en masa. Por ello, la primera en enfrentar pruebas fue alentada por todos. Para los espartanos o bebé, esta fue una actividad agotadora, pero de absoluta diversión. Esperanza siga replicando. Primera vez que hago esto y súper bueno, cansador, sí. Sí. ¿Qué tal caer en el agua? Refrescante. Me cansé. Sí, pero fue muy entretenido. Sí. ¿Qué tal te parece que el liceo tenga esta iniciativa? Bacán, porque es una buena oportunidad para compartir con los amigos y pasarla bien. Entretenida, me gustó caleta. Me quedé nadando en el agua un rato porque tenía calor. Sí, muy bien. Sí, ojalá. El cuerpo directivo solo sacó cuentas positivas, pues la actividad resultó todo un éxito. Quedaron felices de la convocatoria y que los jóvenes se recrearan al aire libre.
con un éxito rotundo, más de 300 niños participando al aire libre, nos acompañaron acá, así que muy contentos de poder celebrar la actividad deportiva durante este mes, dado que hay políticas comunales y últimamente gubernamentales que estimulan este tipo de trabajo. Así que feliz como director de ver que nuestros estudiantes se recrean al aire libre. Pueden darse cuenta que estamos muy felices, toda nuestra unidad educativa, celebrando el Día Mundial de la Actividad Física, que mejora a través de un Spartan Race 2.0, año 2019. Estamos muy felices. Para la preparación del evento se pidió la cooperación del municipio, la empresa privada, Cruz Roja, así como los programas asociados a la Municipalidad de Cabrero. Rivera agradeció el apoyo en esta segunda versión. Queremos desde ya dar las gracias infinitas a la ilustre Municipalidad de Cabrero y a su alcalde Mario Yerke, que nos apoyó en la logística, en la coordinación. Estamos muy felices como liceo, como unidad educativa, ¿cierto? Felices, felices, felices. Ya lo vio, con sudor, obstáculos y lodo, los más de 300 espartanos o bebé dieron vida al Día Mundial de la Actividad Física. Excelente iniciativa y participación de los estudiantes del Liceo Oscar Bonilla de Monte Águila. Y el Liceo Manuel Arístides Añartu de Cabrero realizó una particular clínica de bochas dirigida a los alumnos que viven bajo alguna situación de discapacidad. Aprovechando la celebración del Día Internacional de la Educación Física, el establecimiento buscó una mirada distinta que contó con especiales invitados. Veamos la nota que hemos preparado. Ya celebrado el Día Internacional de la Educación Física en nuestros establecimientos municipales, aún quedan eventos por revisar, sobre todo uno de ellos que reviste un carácter particular por su importancia en el fortalecimiento de la integración. Precisamente fue el Liceo Manuel Sañartu de Cabrero el protagonista de ello, y se trató puntualmente de una clínica de bochas adaptado especialmente para alumnos con capacidades diferentes, contando también con representantes de CADEPEDI para aportar con su experiencia en el área. De todo ello nos cuentan los organizadores del encuentro. La bocha es un deporte adaptado para personas con discapacidad, con parálisis cerebral y movilidad reducida. Entonces los estudiantes están a cargo de desarrollar la actividad en conjunto con el profesor Lobo. Una actividad planificada ya hace aproximadamente un mes, donde nosotros intercambiamos experiencias con la agrupación CADEPEDI. Nosotros somos un taller laboral que participamos en campeonatos de bochas formativamente y quisimos replicar esa experiencia aquí, una agrupación que es comunal. Lobos comentó que el liceo tiene la implementación necesaria para este deporte gracias al aporte municipal. Inicialmente nosotros hace como 3 años lo invitaron, entonces implementamos con pelotas de tenis, hicimos un hoyito, los mismos niños lo hicieron, le colocamos arroz para tener un poquito de peso y con eso estuvimos 2 años jugando bochas. Gracias a la subvención ahora estamos a otro nivel, entonces ya podemos practicar con implementación deportiva más estandarizada aquí en Chile, entonces así podemos ir más a la par a competir a otras ciudades. El presidente del Centro de Apoyo para Personas con Discapacidad, CADEPEDI, agradeció esta especial invitación al taller, ya que permite afianzar las relaciones de sus miembros con los estudiantes, augurando también un próximo evento en su propia sede. Cuando yo le hice la invitación de que le había hecho a ustedes, pues a todos contentos, no vino más gente por razón de que, obvio, de problemas en casa, otros que se enfermaron, entonces no pudieron llegar. Pero están todos involucrados en esto, que ya estábamos haciendo planes de hacerlo en la sede para jugar allá. Un trabajo silencioso que de a poco va dejando sus resultados. Una sencilla pero eficaz forma de ir generando una integración a distintos niveles que fortalece nuestros lazos con la ciudadanía, esa misma que aplaude estas valiosas iniciativas deportivas. Excelente y hermosa iniciativa del Liceo Manuel Arístides Añartu. Nuestras felicitaciones. En caravana desde la Escuela Orlando Vera salió en masa a la unidad educativa el miércoles 16 de abril para llegar al Estadio de Monte Águila y celebrar con actividades recreativas y un picnic saludable el Día de la Actividad Física. Al ritmo de batucadas y pancartas, con mensajes que incentivan estilos de vida saludables, la Escuela Orlando Vera Villarroel de Monte Águila salió a las calles a celebrar el Día de la Educación Física. ¡Miren mi globito! Los pequeños recorrieron felices hasta el Estadio Municipal, no solo de la mano de sus profesores y asistentes, sino también de sus padres y apoderados, que
quienes fueron protagonistas junto a sus hijos de cada actividad recreativa. Muy bien, bien entretenida. ¿Ya? ¿Has jugado algo ya, cierto? Sí. ¿Qué has hecho? A la cuerda. ¿Ya? En el zigzag. Me encantó. ¿Ya? No, porque los niños pueden compartir, jugar, nosotros como los apoderados también podemos disfrutar. No, me encantó. ¿Repetiría esta actividad? Por supuesto. Bien, creo que una bonita iniciativa para que los niños empiecen a conocer el deporte. ¿Ya? Y se empiecen a, digamos, entusiasmar, ya sea en el fútbol o diferente actividad que esto requiere. Muy buena, aparte que algo de deporte, salud. Muy buena actividad hicieron hoy día en el colegio. Me encantó. Muy entretenida porque le enseña a los niños una alimentación importante hacia su vida y también para nosotros como apoderados lo enseña a tener una vida más sana, más ejemplar en el día a día en cuanto a la salud. Ese fue justo el propósito de la caminata, potenciar la actividad sana al aire libre y en un espacio en donde la familia se desarrolle junto a su escuela. Estamos realizando una caminata familiar porque para nosotros es muy importante el apoderado y la familia. Estamos esperando acá en el estadio, estamos esperando con muchas actividades deportivas y recreativas y también así como con un picnic saludable para que nuestros alumnos valoren lo que es la vida saludable y la actividad física. Una vez en el estadio, los escolares interactuaron entre ellos y realizaron pruebas deportivas que fomentan el desarrollo psicomotor. Este día maravilloso nos ha acompañado con una gran cantidad de niños de nuestra escuela y ha sido una jornada espectacular. Han tomado de buena forma los circuitos psicomotores, la jornada de fútbol y todo ha sido genial. Ante la gran convocatoria, la directora Carola Gutiérrez quedó agradecida del compromiso de los apoderados, quienes además participaron de manera activa. Maravilloso, agradezco a los padres apoderados que se incorporaron hoy en esta actividad familiar, familia-escuela por decirlo así, donde en realidad queda de manifiesto el compromiso de ellos y la participación efectiva de todos nuestros apoderados, así que muchas gracias. Un ambiente saludable y de compartir que solo fomenta lazos de aprecio y amistad entre todos quienes integran la comunidad educativa de la Orlando Vera Villarroel. Y nuevamente con una masiva asistencia de turistas y visitantes, se realizó la sexta fiesta de la vendimia de Quinel, un gran evento local que celebra la bondad de la tierra expresada en el mosto, ese jugo de uva convertido en pipeño que adornará las mesas de nuestra región, manteniendo así viva una tradición centenaria. Ya son 6 años en que el sector de Quinel realiza la tradicional fiesta de la vendimia, un masivo evento regional que ya es panorama obligado para los miles de turistas que visitan nuestra comuna. Todo el sabor del campo chileno y esa especial picardía de una fiesta campesina que rebrota lo mejor de las tradiciones locales, se vivió nuevamente junto a la participación de un importante marco de autoridades, entre ellos las diputadas Joana Pérez, representantes de parlamentarios, el jefe de la unidad regional de la Subdere, Julio Rodríguez, el consejero regional Patricio Badilla, concejales y representantes de instituciones, de la empresa privada y de juntas de vecinos. La verdad que estamos tremendamente agradecidos del público, ha llegado mucho público hoy día y creo que eso habla bien de la fuerza que han tomado las fiestas costumbristas en nuestra comuna. Aquí hay un trabajo previo de difusión, de trabajo, de programación, ¿cierto? Y eso también ha permitido que hoy día tengamos un lleno total en la fiesta de la vendimia acá en Quinel. Una parte destacada de este evento que celebra las virtudes de la vid es el zarandeo o pisoteo de la uva, una centenaria técnica artesanal que persiste hasta nuestros días. Responsabilidad, en esta ocasión, de don Nelson Robles. Lógico, no, esto no se puede perder por ningún motivo porque las tradiciones de Chile hay que seguirlas porque somos chilenos y es de corazón y hay que mantenerlas. Vino, chicha, platos típicos y harta música en vivo no solo animaron la fiesta, también la elección de la reina 2019 tuvo su especial momento, una hermosa representante de la juventud local que participó animadamente del zarandeo. Primera vez que salgo a zarandear y espero que sea una fiesta familiar y que toda la gente de Cabrero y de los sectores aledaños vengan a festejar aquí. Cuéntanos un poquito, tú eres del sector, ¿cómo se produjo esta elección de reina?
Sí, soy del sector Maquegua y fue una elección de parte de la Junta de Vecinos. Y nos propusimos eso y ahora soy la reina. Como todos los años, este tipo de encuentros fomenta el tejido social de nuestros sectores rurales, integrando la participación de los dirigentes comunitarios, verdaderos anfitriones que perpetúan la tradición del vino hecho a mano. La gente disfruta de esta fiesta y nosotros nos preocupamos de ver cada año cómo se fabricaba en forma artesanal el mosto, el famoso vino pipeño que se consume todavía en estos tiempos en los campos chilenos y, por qué no decirlo, en las ciudades también. Durante la jornada se llevó a cabo además el campeonato provincial de Cueca, que enfrentó a 8 parejas para dirimir el paso a la fase regional, que se disputará en Lota el 4 de mayo y en nuestra comuna el 5 de mayo, en el contexto de la fiesta de la Cruz de Mayo que prontamente veremos también por televisión. Estas fueron las informaciones preparadas por el equipo de profesionales de TVC Noticias de hoy domingo 21 de abril. Esperamos que hayan sido de su interés. Les invitamos a revisar esta y otras ediciones en nuestras redes sociales como Facebook y YouTube. Que tengan una excelente tarde.